tener el único escenario que yo creo que le hace falta a Antioquia para estar preparada de aquí en adelante para cualquier evento internacional, ya sean suramericanos, centroamericanos. Yo creo que ya quedaríamos listos hasta para unos panamericanos, y es un velódromo con las especificaciones de la UCI, que es que, pues obviamente hoy se dice en el mundo entero que los mejores velódromos son el maderame, con obviamente con techo, o sea, velódromos cubiertos, y que tienen el lote en Río Negro, que es algo que han venido trabajando desde hace más de un año, y pues yo simplemente hice el compromiso de que caso, de que me uno a ese proyecto, porque es darle la posibilidad a Colombia de tener dos velódromos de talla internacional.